Este güey era ultra y no me dio nada. Pero se está viendo bien el stream. Aquí pienso pasarlo a YouTube. Cuando vea. Medio castroso que aquí en el Xbox, si quitas el Twitch del lado derecho, te aparece un recuadro donde te dice cuántas personas te están viendo, pero no se quita el hijo de su puta madre, nada más estorba. Está viendo en alta definición. ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? Vengo por un arma rara. ¿Cuándo? ¿Dónde era la entrada?
Desmadre lo vamos a dejar a lo último. No voy a revisar casi nada. Solamente quiero ir por la espada. Thank you.
perfect. ¿Qué mierda acaba de pasar? Ay, ahorita que lo pienso, si me dejé un chingo de cosas, debería hacerlo de una vez. Que también va a haber una misión de los Minutemen que me va a mandar acá. Verdad, que todo de nuevo. Seguro que me estoy dejando un chingo.
Yes. El agua, pendejo. Algo me salté, algo me faltó. Vamos a bajar. Aquí estás. Ya todo lo demás me vale pito. Ya tengo lo que quería. Los objetivos sangran y sufren envenenamiento. Daño excepcional. Velocidad media. Joder. Joder, qué hermoso. Pero qué hermoso. Ya me puedo regresar. Ya luego me encargo de regresar ya cuando tenga la misión de los Minutemen. Y hacer todo bien. Que la verdad, si luego no sigo los consejos de Reddit. Cuando son, se me olvidan y en el momento en el que regresé aquí, ya valió verga, ya se me olvidó la pinche espada. Y ahí se queda. ¿Podré salir por acá? Creo que sí se podía. El mismo pinche camino. Igual nos llevamos una revista y un cabezón, así que no nos fue nada mal. Sí, yo creo que voy a dejar todo esto a lo último, ya cuando tenga que hacer la misión. Mira, este güey está ocultadito, este es capaz que se me pasa luego. ¿Nada interesante? No. Espero y esta vez ya pueda subir el video a YouTube. Ya cambié la configuración al fin en Twitch. Para que se guarde todo el video y todo. Ya no haya ningún pedo. Ya no deberían de haber pedos. Ya debería de quedar. Talano. Vamos. Ah, vamos aquí.
hasta conseguí otra llave para este pinche lugar. Para que ya pueda salir sin pedos de aquí. Ah, vale. Si no me equivoco, yo vengo de acá. Sí, a huevo. Oh, yeah. Ahora sí, a continuar las misiones. Espera. Misiones. Ya tengo buena parte del mapa liberado. Se he jugado un buen. A ver qué me piden acá. Habla con Presto. Pues vamos con Presto. Con los Minutemen. A ver qué pedo con ese güey. Están pensando en comprarse este juego, se los recomiendo. No lo piensen, solo paguen. Si de toma mi dinero. Chingar a su madre. Vale la pena. Es enorme. Con muchas historias, muchos easter eggs, muchas armas, muchas modificaciones de armas. Nah, esta no es la servo armadura que uso. Usos tan Diamond City. Hey. ¿Qué pedo tú? Yeah. I cleared out that spot you sent me to and set up a radio beacon there. That's great news. Once folks have some place to call their own, they'll be willing to help defend it. As usual, I have something else for you to look into. I've heard of another settlement that's in trouble. Here's where they are. I hope you can help them. We've got to show people they can count on the Minutemen. Estación de Overland. Antes vamos a hablar con Carlita. Hey, Carla. You again. Here to trade? I'll take a look. Sure. Yeah, keep your shirt. Para los que no sepan, si esta vieja trae munición, les voy a enseñar un buen glitch para hacer dinero y poder comprar todo lo que deseen. En realidad es muy fácil. ¿Tiene munición esta pendeja? Sí. Miren. Van a coger toda la munición de uno, ¿no? Se van a pasar a su inventario y le van a vender uno. Luego van a vender todo. Si se conserva bien, si se ha hecho bien el glitch, les va a quedar una pequeña marca, como pueden ver aquí. Cartucho me quedó uno cuando ya les regresé todos. Van a empezar a spamearlo. Spam, 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 hasta que se llene tantito. Cuando se haga tantito, se van a regresar a ella y van a comprarle de nuevo. Y luego de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo, y luego de nuevo, y spam, spam, spam. Es muy simple el glitch. Solo se puede con los vendedores que tengan munición. Y que tengan munición creo que mayor de 6, que es cuando te empieza a aparecer lo de cantidad más menos. Pueden ver. Haces un chingo de munición, un chingo de tapas, puedes comprarle todo, no pierdes nada y ella pierde todo. Realmente simple y muy útil. Empezando para los que estén comenzando el juego, realmente útil. Resistencia. ¿No tendrá mentats de uva? No. Chingas a tu madre, Carla. Nunca traes nada bueno.
Y listo. Han conseguido toda la munición, todo lo que querían. Y además todas las tapas que el vendedor trae ese día, completamente gratis. Si escuchan algo de música medio rara, disculpen, son los pinches nacos de mis vecinos. Ponen su pinche música a todo volumen. Así que si empiezan a escuchar el Commander, bienvenidos a mi infierno. Se me olvidó que iba a hacer, puta madre. Ah, sí, cierto, matar a... ¿Dónde estás? Good neighbor, good neighbor. Good neighbor. Tengo que ir al puente caído. A matar a Kendra. Puente caído. Estaba transmitiendo anteriormente, pero no sabía cómo guardar los videos en Twitch, así que perdónenme, pero ya voy algo adelantado en el juego. He estado looteando mucho, he estado farmeando mucho, me he estado metiendo a zonas que no debería estarme metiendo, porque son zonas que te deberías de meter cuando tienes que empezar una misión. Pero pues uno pasa y dice, ay, vale verga, vamos a ver qué hay dentro. Y gracias a esos vale verga he encontrado un chingo de cosas raras. Nada más como 4 o 5 ha sido por post de Reddit. Las demás me han costado un huevo. Un pinche huevo conseguirlas. Más que nada, los muñequitos, los cabezones, son un pedo encontrarlos. Los cómics no tanto, porque se ven enseguida. Vamos a probarla. Huevos. Ah, loco, amo esta cosa. Una belleza. Una completa belleza. Equivoco, cerca de entre mañana y pasado mañana me van a enviar el código de Fallout 3, que es el que te regalan con la edición que compré. Supone que me tienen que enviar un mensaje los de Xbox. Esperemos que sea así y empezaré a subir Fallout 3 también y empezaré a poner más videos de Call of Duty Black Ops 3. I managed to fight my way through the library. Oh, and I dropped off that book of yours. Only 200 years past due. I know it was an odd request, but
But thanks for making the library a safer place. We gotta keep some old buildings sacred, you know. Here's your money. Vale. Daisy. Means a lot to me that you made the library a safer place. Thanks again. Now you hear me. Obviamente sí, te quiero estafar. I've got a few minutes to browse. Remember, no returns, exchanges, or death threats. Cinco pasadores. Sí, cinco pasadores valen la pena. Cuando se glitche, se van a dar cuenta que se quita el recuadrito. O sea, que no sirva el glitch. Se van a regresar a su inventario. Le van a dar de nuevo. Y le van a seguir dando. Esto es algo que aprendí cagándola muchas veces. Y listo. Otra vez está glitchado. Nadie me hace ventas de uva. Lo que me vendría bien. Got some good deal. You won't believe what's in the is it food or not section. Gonna pass. Okay. What, you dry? Head over to the third rail. Cleo. Every weapon you see here could be the difference between life and death, baby. Sí, 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 dame todo lo que tengo. Tested on someone who deserved it. Hoy la cagué. Bueno, no agarró. Vamos a probar con este. Huevos, te se agarró. Como ven, es lo que les decía. Hasta que te aparezca esa madre de 6, es cuando puedes hacer el glitch. Si tiene una munición menos de 6, no te va a salir.
Voy a hacer la misión. Y de ahí voy a detener el directo y voy a ver si lo puedo pasar a YouTube. Voy a tardar un poco en regresar porque pienso ir al Oxxo por cigarros y coca. Y tal vez una cerveza. O dos. No hay nada mejor que desayunar cerveza. Y de ahí comenzaré a transmitir de nuevo. Por los que les interese, solamente suscríbanse al canal y les aparecerá el anuncio de cuando esté transmitiendo. Para atrás. Se quieran pasar de vergas. Para los que se preguntan, el Creolator no lo saqué con glitch. Tuve que aguantarme porque no sabía el glitch. A que sacara la pinche loot pick maestro. Joder, glitch, ¿en serio? Sí, glitch, miren. ¿Qué haciendo? Nada, encontrando glitches. Vamos a marcarla en el mapa, a ver. Vale, va a ser este. Por el que lo quiera encontrar también. Bueno, como les iba diciendo, el Creolator sí lo saqué con el Loot Pick Maestro. Pero para quien no lo sepa, pueden llevar al Bóndiga, o sea, el perro, a la bóveda Vault 111, creo que se llama. Se las muestro en el mapa, chingado. Just in case. Refugio 111, Vault 111. ¿Dónde está el Creolator? Bajan con el perro, le hablan al perro, aprietan Y para que empiecen a hablar con el perro y no me acuerdo qué botón era, pero dice buscar objetos. Una vez que le pidan al perro buscar objetos y estén junto a la bóveda donde está el Creolator, el perro automáticamente va a sacar el Creolator sin tener que abrir la caja y te lo va a entregar. Como saben, mi canal siempre ha sido de glitches. Normalmente antes eran en PC, ahorita apenas estoy comenzando en PlayStation 4 y Xbox One. Inclusive, tal vez empiece a grabar en Xbox 360. Nada más que mi cuñado consiga la captadora. Él y yo vamos a empezar otro canal. Probablemente empecemos a sacar más videos. Ya van a ser diarios. Pero sí necesito la pinche captadora. Estamos buscando una... El Gato. HD. Para reproducir al menos en 720, digo. Ya si encontramos una, aunque esté cariñosa, que reproduzca en 1080, no, hombres. En corto. Miren, para los que no hayan visto el Creolator. Los congela. Y evita que sus ataquen tan rápido como deberían.
Ese es el Criolator. Y ahora que lo pienso, quiero probar esta arma. Que esta nunca me la habían dado. Joder. Pero desde que la tengo, siento que es hermosa. Es un pequeño orgasmo tenerla. Por cierto, cuando están en la misión del Silver Shroud, cuando le entreguen el traje, no le digan que el güey puede ser Silver Shroud. Porque miren lo que les va a dar. Si le dicen que no va a poder. El güey te entrega el traje raro de Silver Shroud. El cual es muy útil. Y la verdad es que con el sombrerito se ve bien gángster. Miren. Chon, chon, chon. ¿A poco no? Ah, y también en la zona en donde encuentran el traje para entregárselo. Busquen bien. Siempre busquen. Porque... Y creo que no lo traigo. Sí, no lo traigo. Pero es el traje de Gronak. Del, de las historietas. La verdad es que sí vale la pena el traje. Está chidillo. Es como de Tarzán. Se ve bien locochón. Y van a encontrar creo que una revista. Sí, una revista. No me acuerdo si había un cabezón. Creo que no. Encuentran una revista, un traje raro, el traje de Silver Shroud, el cual este es el... Pues ya nada más le dicen al güey que no va a poder ser Silver Shroud. El güey es de Good Neighbor. Cuando estén en las misiones de Good Neighbor, se van a dar cuenta enseguidita. Es el güey que está donde te extraen los, la memoria. Va a ser este... El güey que está del lado derecho. Ustedes chequen bien esa zona donde te extraen la memoria cuando tienes que llevarle parte del cerebro de Kellogg, del güey que mata a tu esposa, por cierto. Estoy spoileando mucho, así que espero y no les importe. Y si les importa, bueno, pues ya me vale pito. Ya les dije mucho. Ya con ese güey van, le dicen que no y les va a entregar el traje. Entonces van a ser dos trajes raros y una revista por una sola misión. La verdad es que vale mucho la pena. Y no me había dado cuenta que ya casi no tengo espacios. Me olvidó ir a dejar cosas. Siempre chequen todo lo que traigan, porque luego traen llaves, cosas de que literal no puedes entrar si no la traes. Cartas que si no las lees tampoco puedes entrar. Grabaciones que si no las escuchas tampoco puedes entrar. Siempre chequen todo. Luten con paciencia, vaya. Miren, estas loncheras no sé para qué sirvan, pero las colecciono porque aparecen en la sección de otros. Y la sección de otros normalmente son de misiones. Misiones o mejoras. Como pueden ver, tengo varias cosas que he coleccionado. Muchos aún no entiendo para qué sirven. Dunwich, ¿dónde estoy?
¿Soy yo o esto es Dunwich? Vamos a salir un segundo y a regresar. Y ya no les enseñé lo de las loncheras. Ya me dio hueva buscarlas. Este juego, eso es lo que te hace. Tener muchas cosas en la cabeza que tienes que hacer. Porque si la cagas, ya no tienes espacio. O ya perdiste algo. O no haces la misión por completo. O perdiste esa experiencia. Es un juego tan grande que abarca tantas cosas. Que la verdad, si buscas un rato entretenido, ponte a matar nada más. Vete a las calles, no te metas en los sitios a lootear nada. Entonces, ponte a matar. Ya si buscas algo más heavy, querer coleccionarlo todo, sacar el juego al 100%, sí te recomiendo que le eches ganas, porque este juego desde el 3 era complicado. Miren, este desmadre no me sirve para nada, así que debería... ¡Ay! Tengo una placa de la hermandad de acero. Estas se las tengo que llevar al otro, güey. ¡Ni pedo! Así me iré. A ver si me la puedo rifar. A ver si me cabe todo. Sin albur. Sweet. Cigarros. Botellas, unas escaleras, un elevador. El elevador creo que baja. Hay una Quantum. Bueno, las Quantum sí tienen radiación y todo, pero sí te hacen un parote. Miren, este también es de los raros y es uno de mis favoritos, literal. Ni siquiera el que te da el paladín se compara con este, porque este cada disparo desangra a su enemigo. Qué pendejo soy. Literal, lo desangra. De 3 disparos te llevas a un cabrón. Wayne Delancey's killer. You have no idea who you're dealing with. I do so like it when the little bug crawls willingly into the spider's webs. ¿Hablar como Shroud, en serio? Who
Who's your boss? A walking corpse like you shouldn't trouble yourself about that. Wayne, you'll be avenged. ¿Ven cómo lo va desangrando? Y entre más tiros, más rápido. Joder, tantas cosas que lootear. Lo bueno es que este sitio está pequeño. Eso sí, nos salió, como vieron, tenía una tarjetita, Kendra, en su cadáver. Esa tarjetita nos sacó otra misión opcional. Y eso es más experiencia, por eso siempre les digo, chequen todo. Que vale la pena. Conoces más de la historia, del juego, de las historias secundarias, de los personajes que salen. Vale la pena. Uy, lagazo. ¿Lo ven? Tres tiros. Es todo lo que necesité para matarlo rápido. Y hace un sonido bien chingón. Escuchen. No sé para qué me tiré, qué pendejo. Por acá. Para atacarme, hijo de tu puta madre. Yo bien buena onda te vengo a saludar.
Another special update. No, it wasn't Bobby No-Nose who offed AJ and his goons. It was the Silver Shroud. See his calling card if you don't believe me. Memory then, se llama. Now's our time, listeners. Justice is coming, a good neighbor. You'll see. Another headliner. Hancock seeks a special meeting with our hero, the Silver Shroud. Whatever it's about, be careful, Shroud. We're all with you. Galaxy News Radio. Bueno, como les decía, esto es Memory Den en Good Neighbor. Van a entrar aquí para entregarles el pedazo de cerebro a la doctora Mari de este de Kellogg. Saber qué onda con el instituto. Pero antes de que hagan eso, van a venir a esta puerta de aquí. Broken. Y van a entrar. Ahorita yo ya no puedo entrar porque pues ya entré y ya hice la misión. El güey va a estar dentro de esta puerta, hacia el lado derecho. Lo van a ver allá. Silver Shroud. Aquí adentro. Ese güey te va a dar la misión para ir por el traje de Silver Shroud. Y tomar el traje de Grognard. Bueno, espero que hayan disfrutado esta transmisión. Regresaré en unos 15, 20 minutos. Voy a checar si puedo subir esto ya a YouTube. Si es así, espero lo chequen. Y vean la siguiente transmisión, porque vamos a seguir completando misiones. Probablemente vayamos en búsqueda de un objeto raro que me recomendó un amigo. Aún no lo entiendo muy bien, así que voy a estarle mensajeando a ver qué onda. Pero espero y lo vayan a disfrutar. Muchas gracias por... Fred Allen at the Hotel Rexford. Ahí está, pendejada, ya me lo habían dicho. Espero ya hayan disfrutado la transmisión. Hasta luego.